ninguna respuesta, hicimos piquete, hicimos todo lo que había que hacer para ver si nos arreglaban la calle. Y las autoridades que salientes, que se van, no nos prometían nada, esperando que estas nuevas autoridades que tomen posesión a partir del domingo 16, que nos tomen en cuenta y que no espere que hagan accidentes, porque esa calle de la Duarte arriba está intransitable, es imposible. Ya nosotros lo estamos haciendo por necesidad. Bueno, retomar la lucha y seguir luchando por la Duarte arriba, a ver si nos la pueden arreglar las nuevas autoridades, porque ya la saliente ya no hay tiempo. Tenemos varios años exigiéndole al gobierno que nos arreglen la calle, ya que están en muy malas condiciones, e incluso al bajar la Duarte hacia abajo, hay choferes que casi se han volteado por ahí, por esa parte. Y no podemos esperar a que pase una tragedia, ¿me entiendes? Que traten de resolvernos ese problema. Sí, le hemos hecho varias solicitudes incluso al síndico saliente, a Alex, y a la gobernadora cuando era Milady en esos tiempos, y luego pasó al hermano de ella también y no nos puso atención a ¿Qué ninguno. le decían ellos cuando ustedes hacían la solicitud? Siempre prometían, pero nunca cumplían nada.